investigación de mercado. La investigación de mercado es la recopilación de registros y análisis sistemático de datos relacionados con problemas del mercado de bienes y servicios. Para nuestros fines, hay cuatro términos que necesitamos incluir en esta definición. Estos son sistemático, objetivo, información y toma de decisiones. Por consiguiente, nosotros definimos investigación de mercado como un enfoque sistemático y objetivo hacia el desarrollo y provisión de la información aplicable en el proceso de toma de decisiones, en la gerencia de mercado. Lo de sistemático se refiere a la necesidad de que el proyecto de investigación esté bien organizada y planeada. La objetividad implica que la investigación de mercado se esfuerza por imparcial y insensible en la realización de responsabilidades. El objetivo primordial de la investigación de mercado es suministrar información, no datos, al proceso de toma de decisiones a nivel gerencial. Estudios relacionados en la investigación de mercado pueden clasificarse como básicos o aplicados en naturaleza. La investigación básica busca entender los límites del conocimiento en relación con algunos aspectos del sistema de mercado. Los estudios o investigaciones de la investigación aplicada en está interesadas en facilitar ayuda a los gerentes para que tomen mejores decisiones. Estos estudios están dirigidos hacia situaciones especiales de la organización y determinarlos por los requisitos del proceso de toma de decisión. Una característica deseable para la investigación básica es que se realice en forma determinada y completa. En el caso de la investigación aplicada, la minuscualidad de la investigación está de acuerdo con la necesidad de información que cada persona que toma. Les voy a hablar sobre las variables que afectan al estudio de mercado. La demanda, cantidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a diferentes precios del mercado. La oferta, cantidad de bienes o servicios que los productos están dispuestos a ofrecer. El mercado, lugar donde los ofertantes y demandantes de un determinado servicio entran en relación comercial. Estrategia comercial, principios y los fundamentos que orientan al proceso administrativo. Ahora les voy a hablar sobre las fases del estudio de mercado. El proceso de la investigación de mercado supone las siguientes fases o etapas. Dice, la primera, diseño de la investigación. Se trata de una fase fundamental dedicada a la creación de la metodología aplicable en la investigación que pretende. Las investigaciones que pretende son la identificación del problema que se trata de investigar, la determinación del tipo y diseño de la investigación, formulación de la hipótesis a confirmar mediante el estudio, identificación de las variables de estudio. Ahora viene la obtención de la información. En esta etapa se recolecta datos como volúmenes, precios, entornos, así como el comportamiento de los consumidores. Bueno, yo les voy a hablar sobre las principales fuentes de la investigación. La primera es la observación. Es la obtención de datos de conclusiones sobre el mercado mediante la contemplación de la conducta y el comportamiento del consumidor. La segunda es la encuesta. Es la confesión aplicando un cuestionario de preguntas mediante llamadas, entrevistas, etc. La tercera es el tratamiento de análisis de los datos. Es la parte de la investigación en la cual analizamos la edición para sacar una conclusión final. La cuarta es la presentación de los datos. Esta fase se presenta la conclusión final, disponiéndolo para su uso o aplicación.